hay cosas que uno no puede manejar, simplemente explotas ya a un punto que son tantos sentimientos que tienes dentro y simplemente no sabes exactamente qué es lo que te detona y simplemente explotas. Necesitas un tiempo y pues nada, creo que de cierta forma sí me ha afectado todo esto, porque puedo ser a veces como muy seca y no expresar tanto mis sentimientos, pero de momento sí me afecta. Y pues ayer fue un día donde exploté por todo lo que estaba sucediendo. Y pues nada, o sea, seguir adelante y tratar de mejorar las cosas. ¿Quieres ir por Edgar? Sí, yo ya se lo he repetido muchas veces a él que me gustaría seguir conociéndolo. Edgar, y entendiéndolo mejor. Después de todo lo que has visto, escuchado, ¿estás dispuesto a ir por Gris? Estoy dispuesto a ponerlo en uno. No tan rápido como iba. Yo soy una persona bien emocional y yo pongo una barrera, pongo una burbuja cuando siento que algo me va a doler. Y estoy ahora mismo en esa burbuja. Y para salir de esa burbuja me cuesta bastante. Así que pienso cogerlo con calma y, como dijo madre, protegerme a mí, porque más nadie me va a proteger. Nadie va a proteger mi corazón, solamente yo. Así que estoy en esa. ¿Te arrepientes de no haber dado la oportunidad, Piña? Ya la ni la reservo. Ya Vanessa. Dile. Me la reservo. Miguel. A ver, es una de las razones por las que dije las cosas que dije ayer cuando conversé con Sebastián. Y es que siento que mi presencia aquí simplemente sigue haciéndole daño o incomodando a ciertas personas. Y por esa simple y sencilla razón, a mí me gustaría abandonar la Casa del Poder del Amor. Y quitarle, o sea, darle este pin de popularidad a alguien más y no quedar blindado hoy. Creo que esa es mi decisión y debería respetarse. Lo que yo tenía que hacer aquí ya lo hice y desde ayer lo llevo pensando. Creo que hoy he reafirmado mis pensamientos ayer y simplemente me gustaría poder darle esto a otra persona que de verdad se merezca estar aquí y que en la votación se pueda hacer lo que se merece y yo marcharme. Yo considero, Miguel, que en verdad no deberías tomar esa decisión. Estamos expuestos a este tipo de reality, a que estas cosas pasan. Estas cosas pasan en la vida misma, inclusive, pero se trasladan acá también. Tómatelo con calma, tranquilo. No, es que, o sea, Vanessa, todo el mundo siempre lo ve como que yo he estado jugando o que he estado intentando estar aquí, estar allá. Y mi confusión no ha sido porque he querido jugar o porque he querido ver qué me conviene más. Simplemente ha sido porque Sebastián es la única persona que hasta después de 3 semanas, 4 semanas me ha dicho lo que en verdad yo pensaba al respecto. Sebastián me lo dijo y no me da pena admitirlo aquí. Sí, o sea, tengo sentimientos por ambas personas. Me cuesta, no he sabido qué hacer. Tal vez he sido cobarde, he sido débil. Y en realidad llega un punto en el que, por mi culpa, me he sentido como que estoy afectando a muchas más personas. Miguel. Y ya no quiero hacerlo. Miguel, te voy a decir. Sea lo que voy. Prefiero irme ahorita antes que sea peor. Mira, tú y yo hablamos hace un tiempo y quedamos en una cosa. Si tienes sentimientos, pues perfecto. Tú juegas tus cartas y yo juego las mías. Jugamos limpio. Pero si realmente quieres a alguien, ve por esa persona. Ahora, yo tampoco te la voy a dejar fácil, porque sí tengo algún interés en Andreína. Pero si realmente quieres algo, ve por ello. No te rindas. Por favor, pregúntale al Poder del Amor si es posible que yo me quite el pin hoy. Miguel, ¿sabes que eso no es una posibilidad dentro del Poder del Amor? La gente te quiere y es por algo también. Es por lo que la gente percibe de ti, lo que has demostrado ante el público. Y a lo mejor lo que percibes hoy de lo que está sucediendo mañana es totalmente diferente. Exacto. Lo que la gente ve es a ese chico valioso, simpático, que la gente quiere votar y votar una y otra vez. Y al final del día, uno tampoco se puede hacer responsable por los sentimientos de los demás. Uno tiene que sentir y listo, y por las decisiones que tomen las personas alrededor. Tú vas por lo que tú quieres, por lo que sientes,
hay dos, pues hay dos. Eso no te hace mala persona. Como dijo Vanessa. Y cada quien toma sus decisiones. Escucha, Miguel. Como dijo Vanessa, lo que tú hagas, Andreina, Gris, yo creo que ustedes al final también son responsables de sus decisiones, de sus sentimientos, que están totalmente válidos, y de sus relaciones. Obvio te sientes mal, pero yo creo que tanto Gris como Andreina entienden lo que está pasando. Ellas también tienen su proceso. No te sientas realmente que estás, en cierta forma, haciéndote responsable de un sentir. Aquí ninguno se va a ir. Ninguno se va a ir. Ustedes tienen muchas cosas que hacer acá. No me quiero ir. ¿Quieres agua? ¿Qué quieres? Irte. No te vas a poder ir. Chicas, algo que les gustaría decir a Miguel. Eli. Yo creo que ya lo hemos mencionado mucho, todos estamos a veces en un momento en el que solo necesitamos una gotita de agua para rebalsar. Probablemente él ya traía muchos problemas encima y este vino a detonarlos, pero sí, lo que podemos decirles de que no puede solamente por eso tirar la toalla, como él mismo se lo acaba de decir a Sebastián hace un momento, porque si él se siente mal por ser quien él siente que ocasiona el problema, pues todos los que se han metido de terceros tuvieran que sentirse así, se tuvieran que ir. Porque, lastimosamente el formato nos presta para eso, solo somos 9 y 10, y simplemente hay muchas más cosas para quedarse que para retirarse. De verdad que todos lo queremos un montón. Bueno, en lo personal, yo lo quiero un montón. Él siempre está, y él sabe que habemos muchas acá que también estamos para él siempre. Que aunque ahorita él vea como lo negativo, siempre hay que verle algo positivo. Y es que hasta cierto punto hemos generado bastantes amistades, y hay muchas personas con las que, como ustedes lo mencionan, el público ve lo que él es. Y si la gente lo apoya, el público lo apoya tanto, porque no solo es Panamá, son muchos países los que lo apoyan, y por eso ha sido el blindado todo este tiempo. Es por eso. Y nosotros, de verdad que hasta risa nos da, pero de verdad que nos alegramos que sea él, porque lo queremos un montón. Así es que simplemente ánimos, que no esté así, que nos va a poner a todos así, porque no queremos que se vaya, y no se va a ir. Así es que yo sé que es un impulso, y espero que ya cuando se tranquilice y todo, vea el lado bueno y sigamos adelante.